buenas tardes. Les damos las gracias a los medios de comunicación y a todos los que nos acompañan aquí en el salón este donde vamos a celebrar el evento de presentación de la candidatura de Adelante Andalucía. Este proyecto, que es lo único novedoso que se presenta a estas elecciones y que intenta englobar a todos los partidos que hay a la izquierda del PSOE para presentar un proyecto transformador, distinto, tan necesario para nuestra tierra. Estoy acompañado de Luz Marina, candidata número 3 en la candidatura por Córdoba, y también de Ana Naranjo. Le voy a dar la palabra a ellas para que os digan también algunas palabras. Lo queráis. Hola, pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Venimos a presentar aquí en Palma del Río nuestra candidatura con mucha ilusión. Y bueno, la verdad es que es complicado irrumpir en este panorama político, ¿no? Pero nosotros lo hacemos con mucha ilusión y además destacando que somos la única candidatura con una mujer al frente. En ese sentido, hacer una crítica, ¿no? Porque el resto de partidos muchas veces introduce, es decir, siempre habla de políticas de igualdad y demás, pero a la hora de establecer jerarquía realmente no apuesta por las mujeres a la hora de liderar esas candidaturas. Y en ese sentido, Adelante Andalucía, apostamos claramente por una mirada transversal feminista que impregne nuestra forma de hacer política y nuestra forma de mirar a la sociedad. Uno de los problemas, si nos centramos un poquito en Palma del Río, que afecta también a otros municipios, ¿no?, y a otras localidades, es que la juventud se está marchando por la imposibilidad de encontrar un empleo y por la imposibilidad de también encontrar viviendas asequibles a las que puedan acceder, ya sea porque no existen suficientes alquileres sociales, porque las viviendas vacías que hay se destinan a la venta, pero no a un alquiler social. Y bueno, tenemos el dato de que más del 10% de las viviendas en Palma del Río están vacías. Adelante Andalucía apuesta por movilizar esos pisos vacíos, que se apueste por un alquiler social y que la gente pueda tener casas en las que vivir, que se supone que es un derecho recogido en la Constitución, ¿no?, y que por desgracia estamos viendo cómo en las últimas décadas se ve vulnerado absolutamente. También estamos viendo cómo desde el Ayuntamiento de Palma del Río, pues el hecho de que se está haciendo unas inversiones, una apuesta de dinero público en infraestructuras faraónicas que tienen una dudosa rentabilidad económica y social. Y en ese sentido, bueno, entendemos que ese dinero debería invertirse en, porque existen muchas necesidades en Palma del Río que no se están cubriendo y, sin embargo, existe esas inversiones en estructuras que al final la sociedad no consigue darles un uso que sea de utilidad, ¿no? También tenemos el problema de las inundaciones. En el último año ha habido 2 inundaciones y hay una pelota política que se está pasando desde la administración pública y que no repercute tampoco en la seguridad de la población de Palma del Río cuando parte del terreno de Palma del Río pues tiene un alto riesgo en inundaciones, ¿no? Y eso, ahí va la seguridad de la población, que es algo que habría que poner por delante. Tampoco podemos olvidar en Palma del Río el tema de la industria citrícola. Estamos viendo cómo hay un modelo intensivista donde además la mano de obra es femenina, que es uno de los puntos que también a los que también somos muy sensibles, porque existe una precarización de las mujeres muy importante y además son un modelo que no es respetuoso con el medio ambiente y nosotras y nosotros apostamos por un modelo que sea ecosostenible y que además, por supuesto, las mujeres y las personas que trabajan en este sector tengan un salario digno, que tal y como corresponde al ejercicio de su profesión. Y también enganchar esto con el tema de que se están cediendo hectáreas que se destinan a las energías renovables, pero que al final terminan explotando oligopolios y digamos que nosotros apostamos por un modelo en el que la energía como servicio público
sea totalmente democrático, que llegue a todas las personas con un precio asequible a todos los hogares y que esto no suponga una explotación también de las industrias y las empresas de siempre, que al final contribuyen a la pobreza de una mayoría de la sociedad. Y cedo la palabra a mi compañera Ana Naranjo. Muchas gracias, Luz Marina. Bien, pues como decían mis compañeros, estamos aquí presentando una candidatura que es la que representamos desde Adelante Andalucía. Y me gustaría destacar que este proyecto es netamente andaluz. Es un proyecto andaluz porque los candidatos que la integramos somos todos de Andalucía, aquí no hay cuneros, y porque además hemos hecho un programa muy participado entre todos los andaluces y los andaluces, pensando en medidas que puedan generar bienestar para los andaluces y las andaluzas, para la mayoría social que habitamos en esta tierra. Entendemos que el gobierno de Susana Díaz no tiene alternativa política, ya no tiene propuesta política para esta tierra, tal y como se ha demostrado en esta última legislatura con ese apoyo con el Pacto de Ciudadanos. Hemos perdido 600 millones de euros bajándole los impuestos de sucesiones, en este caso, a los más ricos. Echamos en falta también en una memoria económica, en algo tan importante como la ley contra la violencia a las mujeres o como la ley de memoria democrática, que tampoco tiene memoria presupuestaria, por lo tanto son leyes que nos cuestan mucho trabajo desarrollar sin financiación. Entendemos también que esa salida para Andalucía no puede venir por el Partido Popular. Conocemos sobradamente ya las políticas del Partido Popular, que generan precariedad, que generan desigualdad y que generan recortes en nuestros derechos y en nuestros servicios públicos. Por lo tanto, la salida para que esta tierra progrese y mejore las condiciones de vida de los que la habitamos somos la que representamos esta candidatura. Adelante Andalucía. Pondremos en marcha también, cuando lleguemos al Gobierno, diferentes medidas, como la defensa de los servicios públicos, que son aquellas que hemos recogido de manera participada. Entendemos que la educación, para poder garantizar su calidad, necesita un blindaje presupuestario de un 5%. Eso supondría 1.500 millones más que garantizarían por la puesta en marcha de la ley de bioclimatización, la bajada de ratio y una mejor calidad para nuestros alumnos y para nuestras alumnas. Igualmente, defendemos también un 7% en inversión para sanidad y unas pensiones dignas y también una ley de dependencia que no vulnere sus propios reglamentos, que no tarde más de lo establecido en atender y clasificar a esos dependientes y en generar la ayuda que nuestros mayores necesitan. Es una población a la que tenemos que destinar más cariño y esfuerzo desde la Junta de Andalucía. Cuando gobernemos también pondremos en marcha una ley agraria y de calidad alimentaria que garantice que nuestra riqueza se quede en nuestra tierra, que genere el desarrollo endógeno del valor añadido de nuestras materias primas. En este caso, por ejemplo, aquí en Palma del Río, lo decía Luz Marina, pues los cítricos, la naranja, que ahora mismo pues vienen empresas desde fuera, ¿verdad? Casi es que las contratan en árbol, generando muchísima precariedad laboral, que como ha dicho mi compañera, afecta fundamentalmente además a las mujeres. Igualmente también apostamos por los derechos a la movilidad y en ese sentido hemos llevado diversas iniciativas al Parlamento, diferentes formaciones políticas que integramos esta candidatura, para poner en marcha de una vez la línea Villa del Río, Palma del Río, para poder garantizar una movilidad sostenible de los habitantes que rodean la Vega del Guadalquivir. También pondremos en marcha medidas de políticas medioambientales, una apuesta por las energías renovables y ahí también por el desarrollo de la energía solar, que es muy compatible además con el sector agroganadero. A la juventud también queremos llegar a ellos. Pedimos la confianza de estos jóvenes que han tenido muchas veces que emigrar, que ver sus derechos mermados para poder buscarse la vida. Les decimos que desde Adelante Andalucía vamos a poner en marcha políticas que garanticen que puedan desarrollar su futuro en su tierra. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a esa juventud para que presten su confianza a la candidatura de Adelante Andalucía. Y asimismo lo hacemos también con los votantes tradicionales de Izquierda Unida, con los votantes tradicionales del movimiento andalucista y también con los votantes de Podemos. Pero además le vamos a pedir también su confianza a los votantes del Partido Socialista, que tradicionalmente se han venido vinculando a la defensa de los derechos sociales, a la cohesión social, a la igualdad de género o a las libertades individuales. Entendemos que su referente puede ser esta candidatura que representamos desde Adelante Andalucía. Estamos seguros que con el apoyo de toda la mayoría social de los andaluces y de las andaluzas conseguiremos mejorar esta tierra a partir del 2 de diciembre. Muchísimas gracias por haber venido a los medios. Si tenéis alguna pregunta, pues los miembros de la candidatura estaremos encantados de responder.